Nos encontramos en la casa de don Juan Antonio Vargas, conocida como la Casa de los Vargas. Por eso este sitio se llama el Pantano de Vargas, porque ellos eran los propietarios de este magnífico lugar. Ya estuvimos en el granero de los Vargas, ahora estamos en la casona. Aquí vivía don Juan Antonio Vargas con su señora y sus 12 hijos. Se cree que ellos fueron fusilados en el patio de esta misma casa porque se creía, los españoles creían que ellos eran informantes de los patriotas, y por prestarle colaboración a Simón Bolívar y a sus patriotas, se cree que fueron fusilados en esta casona. Al frente tenemos el monumento del Pantano de Vargas, construido por el maestro Arenas de Tancur. Son 36 escalones y una plataforma inmensa. Los 36 escalones significan los 36 años que estaba cumpliendo en esa fecha el libertador Simón Bolívar.